Yo creo que en democracia la imposición no cabe, ¿no? Y, y es malo que haya imposición. Eh, incluso cuando la imposición proviene de la mayoría. Yo no creo que la mayoría tiene legitimidad per se para imponer nada. Pero si la mayoría no tiene legitimidad para imponer nada, menos legitimidad tiene la minoría. Y lo que nos está sucediendo en Euskadi es que la minoría. La oposición, que es minoría, pero además una minoría refrendada hace dos meses en las urnas, quiere imponernos a la mayoría. Y o haces lo que ellos dicen, pero no eh, un poquito. No, no O haces el 100% de lo que ellos dicen o te acusan de pasar el rodillo. Dice, no, hombre, nosotros hasta el último segundo negociar, pero en el último segundo que se hagan las cosas de manera razonable. Ayer vimos un pequeño espectáculo, creo que no muy... Constructivo de un parlamentario que va y rompe eh, allí los papeles. Nunca mejor dicho, pierde los papeles. ¿Por qué? Porque no se salió con la suya. Dice que estaba frustrado. ¿Y los demás no estamos frustrados de, de soportar ese tipo de comportamientos? O sea, alguien en democracia entiende que es normal salir a una tribuna y romper los papeles. O sea, a mí me, me, me da la sensación de que algunos no. No han aprendido la lección o no tienen un comportamiento... O sea, parece como si se hubiera eh, cambiado la Cale Borroca por la Heracún de Borroca. Hemos cambiado los métodos, pero no hemos cambiado el fondo. Y claro, ya digo, yo soy el partido mayoritario y no me gusta la imposición, pero menos de los partidos que no son mayoritarios.